Este complejo se adquirió siendo propietaria de la residencia del monasterio de Oya Vasco Gallega. Vasco Gallega no se vendió ni nada, sino que cambió de nombre por temas de internacionalización. Compramos esto, que ya conocíamos, por unas reuniones que tuvimos con el Banco Pastor, conocimos el proyecto, tuvimos unas reuniones con la administración y sabíamos que el problema era el administrativo y había unos acuerdos con la administración local y con la administración autonómica de un proceso para conseguir toda la documentación antes de finalizar el año 2006, o sea, en año y medio. Y desde entonces estamos esperando. El plan pasaba por un organismo que coordinara todas las instituciones que están involucradas en las licencias y en la supervisión del proyecto y en la aprobación del plan general del municipio, que infelizmente no pudo llevarse a cabo y se paralizó. Bueno, ahora en estos momentos no está parado en el edificio. Estamos empujando y tramitando papeles como desde el primer día. Se está a punto de aprobar la unidad de actuación para asegurarse la legalidad de todo lo que se pretende aquí. Esperamos que en cuestión de meses, entre marzo y mayo del próximo año, esté todo aprobado y que esperemos comenzar las obras del monasterio, que es por donde queremos comenzar. Pues nos alegramos, porque ese es un paso más, pero lo importante, todos estos procesos no tienen ningún valor hasta que sale aprobado en el boletín oficial. Entonces es el último paso, que es la publicación y el plazo de alegaciones. Porque de enviarlo a la Xunta, después si cambian las leyes y tienes que readaptarlo, como pasó aquí, hay que tener en cuenta que aquí tuvimos que adaptarnos a la ley de ordenación del litoral, tuvimos que adaptarnos a la remodelación de la ley de costas por dos veces, luego salió una ley de medioambiental, de estudios de contaminación, que tuvimos que adaptarnos, contaminación acústica, contaminación del suelo, contaminación del medio ambiente, y todo esto son procesos, gastos y papeles que tienes que mover en distintos organismos. Por supuesto, porque esto tiene una contribución, tiene unos gastos de mantenimiento, de limpieza, que estamos aguantando. Gastamos mucho dinero en la conservación de los tejados, sobre todo en la fachada de Poniente y en la fachada norte, poniendo ondulinas provisionales, y hemos comprado terrenos y luego hemos hecho todos los estudios arqueológicos, los estudios de bóvedas, de las maderas, de todo, para saber lo que en patrimonio tenemos que conservar y podemos sustituir. Eso ya está todo hecho con patrimonio. El proyecto del monasterio es un hotel, residencia para convenciones, congresos, de 4 estrellas. Después una ampliación, porque si no salen solamente 43 habitaciones. Y luego tenemos que hacer un spa, como relax, como atractivo turístico para la zona. Y después en la parte superior es un área residencial, de residencia asistida, de apartamentos, donde tienes una serie de servicios que te da el hotel, puedes usufructuar el spa, la zona deportiva, etc. Pues la totalidad, todo lo que es el monasterio, son 8 millones de euros. El monasterio con la ampliación son 7 millones de euros. Mucho dinero. Con la ampliación y el spa, perdón.